Hola amigos de nuestro canal Teledon Matías, por aquí de nuevo en su programa Se Está Cocinando y preparándonos para la receta del día de hoy. Hoy es una receta muy fácil, estoy seguro que les va a encantar y es muy fácil de hacer y muy económica. Vamos a utilizar licuadora, vamos a utilizar el horno convencional, lo pueden utilizar hasta la olla esta que está de moda, la air fryer. Entonces para ello, esto es, no, me adelanto, esta es una receta de Brasil, son panes de queso muy tradicionales y es muy fácil, solamente necesitamos 2 huevos, 2 huevos, vamos a necesitar almidón pero de yuca, no de maíz, por aquí no había abierto tampoco, está nuevo. Vamos a necesitar leche y aceite, el aceite de su preferencia, el que tengan en casa. Y no dos, y no aceite usado, por favor. Bueno, importantísimo, cuando vamos a realizar la receta, si vamos a medir en tazas común y corriente las que tenemos en casa, no sé, una taza de estas puede ser, que sea esta siempre la medida. Si te dice media taza, un cuarto, una taza, 2 tazas, siempre utilizar la misma medida. Yo tengo aquí unas tazas medidoras que se consiguen muy fácil en el mercado. Voy a sacar la leche, entonces siempre las equivalencias de peso tiene que ser en la misma, en el mismo recipiente. Esta es parecida a una receta que me dio una señora hace mucho tiempo y queda súper delicioso y muy fácil de hacer, no se demora mucho en el horno. 2 tercios de aceite, canola, girasol, palma, el que ustedes quieran. Esta no es la de esta, es esta. Vamos con la leche y necesitamos 1/3, que viene a ser esta tacita. Como ven, esto tiene muy buena cantidad de aceite. Y vamos a utilizar este moldecito, este es antiadherente. En el caso de que lo hagan en la olla, lo pueden realizar en estos moldecitos de aluminio. Los engrasan un poquitico con aceite y no tiene ningún problema. Vamos a utilizar entonces nuestro almidón de yuca, que por aquí tengo. Bastante cantidad, son 3 tazas. Tiene bastante cantidad de harina de yuca, son 3 tazas. Pues vamos licuando que no se vaya a quedar ahí sin mezclar bien. Como en este caso, vamos a darle otra
Estamos midiendo aquí la otra. Vamos a ayudarle. No hagan esto en casa con la licuadora prendida. Voy a poner por aquí. Vamos a agregarle de una buena vez la sal. Que son 2 cucharaditas. Para esto también necesitamos queso. Bueno, ahí sí vamos a entrar en discusión. Porque yo voy a utilizar queso mozzarella. Pueden utilizar queso costeño, cuajada, lo que deseen de estos 3 productos. Yo voy a utilizar mozzarella. Lo que va a pasar en este caso es que era muy bueno haberlo congelado para rallarlo muy fácil y no lo hice. Ya tienen en cuenta ahí para hacerlo. Queda más fácil cuando está un poquito más, cuando está congelado, no refrigerado. Necesitamos 1 taza de queso. Vamos a ver cómo nos va. Esto aporta más contenido de grasa al pan de queso brasileño. Yo creo que es suficiente. Vamos aquí. Y yo creo que me falta 1 taza. Ahí me equivoqué en la receta, le puse sin 1/3 y le falta 1 taza y 1/3 de leche. Así no va a quedar tan denso. Vamos a ayudarle primero. Igual el queso que le falta, vamos a agregar, es 1 taza. Vamos a agregarle solamente media. Cuando termine aquí de licuar, agregamos la otra. Entonces mire que es muy fácil esta receta, hacer panes de queso en licuadora. Se me fue la mano, Lili. Y rayando, estaba muy animado, aquí me sobró mucho. Vamos con 1/2 taza de queso. Vamos a ayudarle. Y vamos con el resto del queso. Ya procesó ahí.
como ven, es muy densa, pero es así es como la necesitamos. Vamos a utilizar este hornito. Lo tengo por aquí desconectado. Vamos a esperar que coja una temperatura de 200. Vamos a verter. Les parecerá muy extraño la consistencia de esto. Pues no es como los pan de quesos convencionales aquí. Pero esto va a quedar delicioso. Ellos se crecen un poquito, quedan como unos muffins en este molde. Pero muy fácil de desmoldar por la cantidad de grasa que tiene. Esto se demora unos 15-20 minuticos aproximadamente. Este queso que nos sobró lo podemos poner aquí para que también gratine y decore, se dore. Entonces fue bueno que se me haya ido la mano ahí con la rallada. Esto va a quedar, va a entrar un poquito forzado ahí porque el molde es más grandecito. Hay que revisar aquí que en las paredes se queda un poquito. Ahorita volvemos a licuar. ¿Y ustedes se imaginan colocar un pedacito de bocadillo adentro de esto? Vamos a dejar por aquí. Calentó. Vamos a ver cómo me va con esto aquí, que no lo tenía medido. Como aquí tiene unos ganchitos en el centro, me va a dar brega. Pero aquí lo alzamos. Listo, esperamos 15 minuticos, le damos echando ojito, como se dice. Mientras tanto, otra ñapita por aquí que les voy a dar. Vamos a hacer un arequipe de café en base al mismo arequipe que compramos en los supermercados. Cuando compramos arequipe en el mercado, yo sé que esta marca la conocen mucho. Vamos a utilizar cualquiera de estas dos. Este es un poquito más denso, pero muy poquito. Vamos a utilizar de este que viene en sachet. ¿Para qué hacer un arequipe más denso? En este caso también lo vamos a saborizar. Y sé que muchas veces encontramos, o cuando buscamos economía, compramos un arequipe más económico y obviamente viene más líquido. Cuando necesitamos convertirlo, que quede más denso,
ya sea para rellenar tortas, para rellenar, por ejemplo, alfajores, galletas. Entonces, ese que es tan líquido no nos da. Este está muy bueno, está denso. Vamos a mirar este. Este sí viene más sueltecito. Pero, por ejemplo, esto para unos alfajores o rellenar una torta no nos da. Entonces aquí tenemos dos. Los arequipes, esos son más o menos 250, 300 gramos cada uno. Y vamos a llevarlo al calor. Obviamente él se va a poner más líquido por acción del calor que le vamos a dar. Aparte vamos a tener aquí un pocillo de leche. Ya acabamos este. Y le vamos a agregar fécula de maíz o maicena, dos cucharadas colmadas de maicena. Vamos a mezclar que no queden grumos. Necesito. Y vamos a saborizar nuestro arequipe con café instantáneo. Al gusto que quieran. Si les gusta mucho el café, lo quieren más fuerte, pueden hacer un espresso. Pueden utilizar café helado y disolver la maicena, no la fécula. O sea, café fresco o café instantáneo pueden utilizar. Esto lo tienen que estar mezclando. Vamos a esperar que se disuelva completamente, que entre en calor todo el arequipe. Como ven, se va poniendo más ligero. Aquí ya todo se puso más blanditico, más calientito. Vamos a agregar nuestra maicena.
Obviamente aquí tenemos una mezcla más líquida y lo que necesitamos es quitarle ese sabor a maicena. ¿Cómo se hace? Mínimo que esté al fuego aproximadamente unos 10-15 minutos. Entonces, tenemos aquí más cantidad de arequipe, obviamente por la cantidad de leche y maicena que le agregamos, pero vamos a tener una consistencia más fuerte. Y un valor agregado tiene el arequipe, que lo saborizamos con café. Se escurrió un poquito el café, el arequipe, por el café instantáneo que le agregamos. Ya desprende un olor más rico. De hecho, ahí bajamos también el grado de dulce, por el que le agregamos leche y maicena. Eso sí, esto hay que estarlo mezclando. Entre más hierba, menos vas a ver a maicena o a fécula. Una de las formas de que llegamos a saber cuándo está el arequipe son dos: que ya le vemos el fondo de la olla, como en este caso, que pasamos la cuchara y se ve el fondo, y la otra, que no le vayan a pasar el dedo. Juntamos la cuchara, hacemos así, como ven, queda un canal ahí por donde pasamos la cuchara. Eso quiere decir que ya está. Pero como les digo, pueden seguir mezclando, depende del uso que le vayan a dar. Esto queda delicioso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden agregarle vainilla, pueden agregarle leche de coco y coco rallado. Lo pueden saborizar de esta forma también. Este término está perfecto. Eso, basta solo dejarlo enfriar y listo. Ellos crecen un poquito. Vamos a dejarlo 5 minuticos más. Ahí contó 15 minutos. Mire que se crecieron, se salieron. Vamos a darle un poquitico más, unos 3 minuticos. Bueno, aquí ya lo retiré, esperamos un momentico aquí fuera de cámaras. De hecho, ya nos comimos uno porque esto quedó. Siempre crece, miren. Y esto, miren la consistencia de esto. Esto se parece mucho a nuestros pan de yucas. Está muy caliente. Y sabe a puro quesito. ¿Cómo ven esto? Pues miren,
y relleno de puro queso, delicioso. Y si le ponemos esa arequipe de café, pues obviamente va a quedar más bueno. Aquí va teniendo más consistencia nuestro arequipe. Obviamente hay que dejarlo enfriar más, como les dije, para rellenos es espectacular. Bueno, para hacer estos casados, ¿quién no quiere arequipe con queso? También en un horno convencional lo pueden hacer sin ningún problema. De hecho, ahí está sonando el mío. Tengo una torta ahí en este momento. Nos falta hacer esto que nos quedó. Miren, una receta muy fácil. Una receta brasileña que podemos hacer en casa. El uso de la yuca también en Brasil es muy usual, como en nuestro país. Ahí salen los pan de yucas, los famosos pan de yucas, de hecho se parece como mucho, pero este, el pan de yucas, es como más duro. Este tiene la misma consistencia, pero obviamente es más blando. ¿Por qué? Porque lo hicimos con queso mozzarella. Si lo hacemos con queso costeño o cuajada, sí va a quedar muy parecido al pan de yuca. Pero esta receta está fenomenal, hágala en casa. Y recuérdenos cada 8 días por nuestro canal Telos Matías. Se está cocinando. Y mientras tanto, voy a terminar esto con este arequipe. Ahí nos vemos.